Y ese muchacho es la verdad, y que andaba con pasamontañas y que esto y que lo otro. Y mi sobrino lo fue a buscar, a decirle al jefe que no iba a trabajar, porque había muchos problemas. Y por eso me cruzó el camión en el cuadrón completo y lo agarraron. ¿Cómo se llama tu hijo? Yerison Gravier. La policía dice que ellos estaban alterando el orden, que presentaron. Sí, dije que cerca del liceo, que también ellos ni siquiera estudian. ¿Y entonces? Ay, yo estoy esperando, cariño. Y si me lo entregan, yo no puedo más. ¿Y cuál es el temor que usted tiene, usted dice? Que me le hagan algo. Mira, tú no sabes todo lo que han traído. Hay ladrones de toda clase. Y ese muchacho no es de nada. Él fue a decirle a su jefe que no iba a trabajar. Y el escuadrón me lo cogió. ¿Qué edad tiene tu hijo? 18. Y hay uno 16. Estaban quemando una goma. Entonces, ¿no? Ellos dijeron que era atracando, que ellos estaban ahí. Y ellos no estaban atracando porque... Por ahí, en alrededor, ahí hay videos y todo, de que ellos eran quemando goma que estaban. Y dijeron que ellos estaban atracando. Y me le dieron pila de golpe a mi hijo. Me lo tienen preso ahí con muchísimos golpes. Hinchado está de los golpes. ¿Qué le pide entonces a las autoridades? Bueno, que me lo suelten, porque él no es atracador, ni es ladrón, ni es nada. Él venía, él estaba para la cancha y se bajó a quemar goma. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Víctor Manuel. El hijo mío salió a comprarme unos calmantes, que me dolía la cabeza. Cuando iba para la casa, lo agarraron y le dieron una galleta y aquí lo tienen detenido. Estoy esperando a ver qué va a pasar. La policía lo acusa de que estaba alterando el orden. Que estaba robando. De que estaba robando. De que estaba robando. Y otro que hay. Y yo le aseguro que mi hijo no es ladrón, ni es atracador. Salió a comprarme unos calmantes, es todo.